Hola, bienvenidos a Mike Diet. Hoy vamos a hablar acerca de la quinoa, vamos a ver qué es la quinoa, qué beneficios tiene la quinoa y si es importante que lo añadamos en nuestra dieta o no. Así que bueno, si os interesa, ya sabéis, vamos a empezar. Bueno, y os preguntaréis, ¿qué es la quinoa? Pues la quinoa es un pseudocereal que viene de la familia de las quinopodiáceas. Y este pseudocereal, lo bueno que tiene es que no está muy tratado. Y al no estar muy tratado, va a tener una gran cantidad de fibra. Que si no sabéis qué es la fibra, podéis ver este vídeo de aquí. Y también es importante saber de él que, como es un cereal, tiene un gran contenido en hidratos de carbono, pero como vamos a ver, también tiene un buen perfil proteico y tiene un buen perfil de grasas. Así que bueno, vamos a continuar con ello. Bueno, respecto a los hidratos de carbono que tiene la quinoa, tenemos que resaltar que, bueno, sabemos que es un alto contenido al ser un cereal o pseudo cereal, como ya os he comentado antes, pero tiene unos aspectos positivos, entre ellos que tiene un índice glucémico bastante bajo, entre bajo y moderado, debido a que estos hidratos de carbono que tiene son complejos y no son simples. Si no sabes mucho acerca de lo del índice glucémico, también tengo un vídeo acerca de esto que lo tengo. Espera un momentito. Por aquí. Ahí te dejo el vídeo del índice glucémico. Entonces, aparte de esto, ¿qué más tenemos? Como os he dicho antes, tiene un buen contenido de fibra. El mayor porcentaje, hasta casi un 80% de la fibra que tiene, es fibra de tipo insoluble, mientras que tiene un 20% de fibra soluble. Además de esto, sí es verdad que la quinoa es de más fácil digestión y puede que sea debido a que tiene un menor contenido de fructanos, no como el trigo o como a lo mejor el centeno. Entonces, esto sí es verdad que a muchas personas les va a ayudar a tener una digestión mucho más sencilla consumiendo quinoa que consumiendo otros cereales. Bueno, y os preguntaréis acerca de los lípidos. ¿Tiene muchas grasas? ¿No tiene muchas grasas este alimento? Pues su contenido en grasas no es demasiado alto, pero las pocas grasas que tiene, sí es verdad que son grasas de buena calidad, son grasas mono y poliinsaturadas. Además de esto, sí es verdad que lo único que sería negativo en este alimento sería que su ratio de omega 6 respecto a omega 3 es de 6 a 1. Si no sabéis mucho sobre esto, también os voy a dejar aquí arriba el vídeo para que podáis ver el vídeo acerca de los omega 6 y los omega 3. Bueno, además de esto, sí es importante saber que, respecto a su contenido de proteínas, tiene un contenido de proteínas muy bueno, porque aparte de que tiene una alta digestibilidad, tiene un 90% de digestibilidad proteica, que puede, incluso cuando ya está cocido, incrementarse hasta un 95%. Parece ser que esto es debido a que tiene una menor cantidad de inhibidores de tripsina que otros alimentos de origen vegetal, lo que permite esa mayor absorción proteica. Además de esto, sí es verdad que tenéis que saber que su perfil de aminoácidos, es decir, todos los aminoácidos que tiene este alimento, es prácticamente igual al de una carne o al del huevo, es decir, tiene un muy buen contenido de aminoácidos. Si es verdad que su contenido proteico es únicamente de entre 10 y 20 gramos, normalmente aún sube de 15 gramos, pero depende de dónde se haya cultivado y otros aspectos, pero su perfil de aminoácidos, ya os digo, es muy parecido al de la carne, muy parecido al del huevo, etc. Y realmente... Eh, por eso creo que es un alimento muy importante porque, bueno, como hemos dicho, es eso. Tiene una buena digestibilidad proteica, tiene un buen perfil de aminoácidos, es verdad que los lípidos, aunque tenga una gran cantidad de omega 6, como tiene un bajo contenido de lípidos, tampoco nos va a afectar demasiado y tiene un buen contenido de fibra y no tiene azúcares simples. Lo único malo que tendría este alimento sería respecto a los celíacos. Si es verdad que no tiene gluten y que un bajo contenido de este alimento en nuestra comida no nos va a provocar una respuesta autoinmune celíaca, pero eh, existen estudios en los que se ha visto que cuando se consumen cantidades excesivas de quinoa en celíacos, sí pueden provocarse estas reacciones y puede ser peligroso para ellos, por lo que deberéis moderar las cantidades que tomáis. Bueno, y respecto a su contenido en vitaminas y minerales, hay que destacar que tiene un gran contenido en vitaminas, tanto en vitaminas del grupo A, del grupo B, del grupo E, pero lo más importante sería su alto contenido en carotenoides, mucho mayor que otros cereales, y que esto le va a proporcionar unas capacidades antioxidantes mucho mejores. Además de esto, tiene muy alto contenido en minerales, tiene incluso 10 veces más de contenido en minerales que el arroz y tiene hasta 2 veces más de contenido que a lo mejor el trigo. Eso sí, tenemos que recordar que los alimentos de origen vegetal en muchas ocasiones tienen ácido fítico. El ácido fítico es un ácido que lo que hace es no permite la absorción correcta del hierro. Pero lo bueno que tiene la quinoa es que aunque tenga un gran contenido en minerales, sí es verdad que su contenido en ácido fítico no es tan alto y prácticamente lo eliminamos si remojamos y lavamos en la quinoa antes de cocerla. Además de esto, también hay que destacar que si nosotros al cocer la quinoa lo que hacemos es echar la cantidad justa de agua, es decir, no echamos más agua y luego no lo colamos, sino que echamos la cantidad justa para que se cueza, no vamos a perder prácticamente nada de contenido en vitaminas y de contenido en minerales. Simplemente con el remojo que hemos hecho antes, que perderemos una pequeña cantidad, conseguiremos eliminar ese compuesto, el ácido fítico, que no es tan saludable. Además de esto, si sí es verdad que tiene triterpenoides, que los triterpenoides también son compuestos que son muy importantes en nuestra salud, que van a bajar nuestros niveles de colesterol, además de otras acciones positivas que tiene nuestro organismo. Así que ya sabéis, la quinoa tiene un buen contenido en vitaminas, un buen contenido en minerales y es muy importante para nuestra salud. Bueno, entonces las conclusiones que podemos sacar acerca de la quinoa. Es que es un alimento muy interesante, es un alimento con multitud de beneficios y que es muy importante o que podría ser muy interesante el incluirlo en nuestra dieta. Además de esto, si es verdad que se han hecho algunos estudios relacionados con la quinoa y aunque aún no hay una certeza, si es verdad que se ha empezado a observar que disminuye los niveles de colesterol. Además, se ha visto un montón de beneficios en mujeres que han entrado en la menopausia. Y en estudios que se han hecho en animales se ha visto también una disminución de los niveles de glucosa en sangre, que esto puede ser beneficioso para evitar los problemas de diabetes. Y bueno, como hemos dicho antes, también tiene una gran cantidad de fibra, tiene un buen efecto saciante, tiene un gran contenido en vitaminas, en minerales, en proteínas. Y sobre todo es interesante para los deportistas lo del contenido de proteínas. ¿Por qué digo esto? Porque como tiene un alto contenido en proteínas y un buen perfil de aminoácidos, si sí es verdad que introducir este alimento en la dieta del deportista puede hacer que no sea necesario el consumo de tantas carnes como se suele consumir cuando es una población deportista y además de esto... Eh, podemos evitar el tomar suplementos proteicos que hay muchas ocasiones en las que si nuestra dieta está bien balanceada no son necesarios absolutamente para nada así que bueno realmente yo creo que estas son las conclusiones más interesantes es decir que podamos meter la quinoa como un alimento en nuestra dieta porque apartaremos a lo mejor otros alimentos que no son tan saludables y nos podremos obtener estos beneficios de los que hemos hablado. Bueno, y hasta aquí todo lo que quería contaros acerca de la quinoa, así que bueno, espero que os haya gustado y si es así y creéis que le puede ser de interés a alguien, ya sabéis, compartidlo con vuestros amigos, con vuestros familiares, en vuestras redes sociales, donde vosotros consideréis. Y nada más, podéis seguirme a mí en mis redes sociales, soy bastante activo en ellas y además de ello también tengo una parte escrita de este artículo en el que tengo algunos detalles interesantes acerca de la quinoa y está a lo mejor un poquito más a fondo tratado el tema, así que ya sabéis, podéis verlo aquí en mi página web. Y nada más, si os ha gustado, ya sabéis, dadle vuestra manita arriba, que siempre se agradece. Y si es la primera vez que ves uno de mis vídeos y quieres formar parte de la comunidad Mike Diet, solamente tienes que pulsar aquí abajo el botón que pone suscribirse. Así que nada más, cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier sugerencia, ya sabéis, escribidlo en la cajita de los comentarios. Así que bueno, un placer haber estado un día más con vosotros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!